Lo primero, en el día de hoy, felicitaros a todas las mujeres porque es el Día Internacional de la Mujer y también es el Día Internacional del Hombre, que os apoyamos en todo. Enhorabuena, Sori Onak, de Nori. Para mí es un honor estar aquí y además hacerlo en representación de la Shancha. Y máximo, además, tener bueno, pues a, la, a mis compañeros del Cuerpo Nacional de Policía aquí presentes. Como premiados, justísimo premio, y eh, no me voy a enrollar demasiado, voy a, a leer lo que eh, en principio tenía previsto. En principio, bueno, una cosilla, en el jurado, cuando estuvimos en este día maravilloso, o lo pasamos en grande. Lo digo porque las fotografías que aparecen en la revista InfoPlay son el eco de la realidad. Lo pasamos en grande, nos reímos muchísimo. No sé de qué nos reíamos, pero estábamos todos muy alegres y muy contentos. Espero que hoy sea la continuidad del día en la que hicimos la deliberación. Por cierto, una deliberación muy seria y muy para mí fue muy gratificante participar en ese evento. El premio de mejor acción empresarial en bienestar, inclusión e igualdad entre géneros. Eh, lo destaca al grupo Lukia ¿bien? por la promoción de la salud y el bienestar entre sus empleados, lo que ha resultado en un alto índice de retención de valor de la compañía. Se subrayan las contrataciones y programas de capacitación implementados con más de 2.000 empleados en la plantilla en los que se prioriza la calidad laboral de su equipo humano, siendo recíproco el orgullo de contar con una plantilla altamente comprometida. De hecho, más del 73% de los trabajadores de la empresa en España llevan al menos tres años trabajando en la compañía, lo cual es un testimonio del ambiente laboral positivo y de las oportunidades de desarrollo profesional que ofrece Luquia. Se destaca, y así lo considero jurado, por ejemplo, el hecho de que Luquia Croacia renovó su estatus como líder empleador, elogiando especialmente el cuidado de empleados durante la crisis del COVID-19, cuando Luquia proporcionó un paquete financiero y beneficios, a pesar de que la mayoría de los empleados no trabajaron durante la cuarentena. Impresionante. Ahora, por favor, si es tan amable, que suba al escenario José Luis Ramayal.